Falta poco para que se llegue la Navidad, celebración que como la Cuaresma y la Pascua son fechas litúrgicas importantes para toda la Iglesia, porque nos invitan a prepararnos para celebrar fechas importantísimas que tienen que ver con los misterios de la vida de Jesucristo. Es por esto que se dedican varias semanas para que todos los creyentes tengamos un tiempo de preparación espiritual, para disponer nuestro corazón y recibir al Mesías Salvador. ¿Y qué significa Adviento? Adviento proviene del latín Adventus, que significa llegada. ¿Y cuándo comienza este tiempo litúrgico? La Ordenación General del Misal Romano dice que el Adviento comienza 4 domingos antes de la festividad de la Natividad, con una duración entre 22 a 28 días. Es decir, que para este año, Adviento empieza este domingo 28 de noviembre y acaba con las primeras vísperas de la Navidad, cuando ya empieza el tiempo litúrgico propio de la Navidad. Además, con el Adviento se da inicio al nuevo año litúrgico para nosotros los católicos. El Adviento también se relaciona con un signo que todos conocemos y es la corona de Adviento. Ahora te preguntarás qué significa la corona. La forma circular significa lo infinito que es el amor de Dios. Las ramas verdes hacen referencia a la esperanza y la vida eterna. La cinta roja simboliza el amor de Dios hacia los hombres. La corona también está conformada por 5 velas, una por cada domingo y que representan esa espera del niño Jesús. Y cada vela que encendemos es un paso que damos a estar más cercanos al encuentro con Jesús recién nacido. 3 de las velas son de color morado y simbolizan la penitencia, la espera y la espiritualidad, y se encienden el 1, 2 y 4 domingo. La vela de color rosado simboliza la alegría y se enciende el 3er domingo de Adviento, que es conocido como Gaudete o Domingo de la Alegría. La última vela, de color blanco, se ubica en el centro de la corona y se enciende en la noche de Navidad, para simbolizar el nacimiento del niño Jesús. Así que desde ya preparémonos para celebrar esta gran fiesta del nacimiento del Salvador, con el Adviento, un tiempo de preparación espiritual, oración y reflexión que nos llevan a contemplar la encarnación del Señor.